Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de la serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church, y desde Odessa te digo hola. Aquí estamos hoy. Te invito para que vayas a nuestro sitio de internet, vchurch.us, y desde allí tú te puedes conectar al Vimeo Channel, YouTube Channel y la página de Facebook. Hoy leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Dirígenos en este estudio. Y esta es la lectura que viene de la carta de Romanos, del capítulo 13. Vamos a leer de verso 4 al verso 7. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones al que deban respeto. Muéstrenle respeto al que deben honor. Ríndanle honor. Te voy a hacer esta pregunta. Aquellas personas que tú conoces directa o indirectamente que han estado en procesos judiciales, que se enfrentan al juez, que enfrentan en un momento cargos y los ponen en la cárcel y finalmente en la prisión para pagar una sentencia. Individuos de ese tipo que han vivido esas experiencias, de los que tú conoces, ¿quiénes de ellos han sido buenas personas? ¿O quiénes de ellos han sido personas que violaron la ley? De verdad, yo entiendo que en todos lados hay corrupción. Muy bien lo sé, que hay maldad en el mundo y que hay excepciones para esto. Pero por lo general, la gente que termina en estos procesos judiciales y en prisión son personas que han hecho lo malo. Pero la mayoría de personas que andan haciendo lo bueno, que están correctos, ¿verdad?, que respetan las leyes y que hacen las cosas bien, la mayoría de personas, piénsalo, los que tú conoces, los que hacen el bien, ¿cuántos de ellos han tenido problemas con la justicia y han ido a la cárcel o a prisión en sus vidas? ¿Te fijas? Pero la gente que anda haciendo maldades, obviamente, es cosa de tiempo. Terminan en ese tipo de situaciones y Pablo está diciendo aquí, miren, todos estos que están aquí en el sistema judicial y policías de seguridad, toda la gente que trabaja en el sistema legal para protegerlos, jueces y secretarias, oficiales y guardias de seguridad y prisiones y todo eso, todo esto es necesario porque es para protegerte a ti. Recuérdate que el objetivo de todo el sistema judicial y la ley es que vivamos y convivamos en armonía. Pero si los malhechores no tuvieran un sistema así que los pone en un lugar como cárcel o prisión, ¿qué esperanza tendríamos? Por eso Pablo está diciendo, a todos ellos los tenemos que respetar y entender, dice, ¿verdad?, que están allí porque decidieron trabajar en ese campo, ¿verdad? Yo no sé qué motivación pueda tener una persona para querer trabajar en una prisión cuidando de prisioneros o ser juzgado, estar en un juzgado como juez o abogado, ya sea defendiendo o en el otro lado del aspecto judicial, litigando. ¿Qué motivaciones puedan tener? Yo no lo sé, pero lo que yo sé es que gracias a que ellos han decidido dedicar sus vidas a eso, es que existen estos sistemas establecidos y nos ayudan a nosotros, a los ciudadanos, para poder tener unas vidas más pacíficas y menos complicadas, porque al final ellos son los que se encargan de los malhechores. Pero si no pagáramos nosotros los impuestos, ¿cómo podemos esperar que la policía tenga los recursos o los jueces o las prisiones, etcétera? Si no se pagan impuestos, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para tener, para pagar todo eso que se necesita? ¿Entiendes? Por eso es que Pablo está diciendo, miren, paguen sus impuestos, es lo correcto. Es lo correcto pagar impuestos, porque no se puede esperar
que hayan resultados en tu país, en tu ciudad, si tú no pagas impuestos? Tú no puedes solamente creer que alguien de alguna manera mágica va a proveer para que todo eso se pague y que tú sigas adelante con tu vida. No tiene sentido. ¿Verdad? Tiene que haber un sentido de contribución. Y Pablo se refiere aquí con contribuciones a todo lo demás, no solo al sistema judicial. Y él habla de algo importante, habla acerca de respeto y honor, que es un tema del que quiero hablarte rápidamente también. Pero te decía, acerca del tema de respeto y honor, ¿cómo es posible que hay personas que están pensando en el futuro? Yo voy a tener todas estas bendiciones y voy a recibir reconocimiento y etcétera, cuando ellos no son capaces de darle reconocimiento a nadie. Tú sabes, hoy día que estamos atravesando este cambio generacional, muchos están hablando de una forma negativa acerca de la nueva generación, porque dicen, esta nueva generación de los millennials, dicen, estos no quieren respetar a nadie, estos no se interesan por ninguno, solo por sí mismos. Es posible, pero la verdad es que eso ha sido siempre, no tiene nada que ver con millennials. Ha sido el cambio generacional siempre, ¿verdad? Pero en su momento cada generación tiene que parar, y es lo que hoy te quiero decir a ti. No importa qué edad tengas, si tú esperas que en el futuro la gente te pueda dar aprecio, reconocimiento, honor, que te den un lugar de importancia, todas esas cosas son cosecha de algo que tú debes sembrar. Entonces no importa la edad a la que tú estés, si tú haces lo correcto, si no te metes en problema con la justicia para empezar, ¿verdad? Con las leyes y todo lo estás llevando bien, tú vas a tener mayores posibilidades de éxito lo que haces. Pero al mismo tiempo, todo depende de lo que tengas en el corazón. Te voy a explicar. Mira, si tú, por ejemplo, en tu corazón no aprecias a nadie de las personas que están alrededor tuyo. Por ejemplo, en tu casa, si tú no aprecias a tus padres, a tus abuelos, a las personas de mayor edad que tú, eso no es bueno. Si tú no aprecias a los jóvenes que son de tu edad o menores que tú, eso no es bueno. Aprecio en primer lugar. Segundo, ver lo bueno y la grandeza que hay en cada persona. Cada persona tiene cosas buenas. Y tú tienes que pensar en eso. ¿Qué es lo bueno que cada quien tiene? Hay grandeza en esos individuos. Mírala. Y lo tercero es la importancia de honrar a esas personas todo el tiempo. Darles su lugar. Tratarlos con respeto. Y siempre darles importancia a todos. Esas cosas se llaman semilla. Tú haces eso hoy. Y tú verás en el futuro cómo gente que tú nunca te has relacionado, de pronto te tratan con respeto, te hablan con educación, con cortesía, te aprecian, te valoran y te ponen en un lugar de honor. Eso es el resultado de años de sembrar lo mismo en otras personas. Qué hermoso mensaje Pablo nos ha dado hoy aquí. Gracias por estar con nosotros acá en Victory Church y te veo la próxima semana. Gracias. Hey, 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 hey. That's all, folks. Time to go home. Chao. By Giancarlo Vizzotoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge. By studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy, until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people.
Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video.